The subject I'd like to choose to talk about this morning is one of vital signs. El tema del que quiero hablar esta mañana es los signos vitales. Quiero hablar de esto por una razón esta mañana, porque creo que todos lo han escuchado, todos probablemente lo entienden y saben de esto, pero quiero trabajar con esto un poco esta mañana, porque ustedes han escuchado mucho del concepto de soñar y de poner metas, pero hay un elemento de nuestro sistema de soporte que encaja muy bien dándole un balance a esto, que es el elemento de los signos vitales. ¿De dónde salen? ¿Por qué hablamos tanto de ellos? ¿Por qué pensamos que es tan importante? Y yo creo que ustedes van a escuchar muchas cosas que ya probablemente han escuchado, la mayoría de ustedes, y van a estar haciendo lo que yo dije antes, que probablemente es como, sí, ya he escuchado esto. Y todo lo que queremos hacer es discutir de esto por suficiente tiempo para que ustedes les encaje o para que ustedes lo entiendan de una forma que sea un poquito más lógica, e inclusive ayudar a la gente nueva, porque cuando tú eres nuevo en esto, parece que lo único que te preocupara son los puntos. Parece, y es de lo único que te preocupa, porque es la única manera como te pagan. Déjenme decirle algo, nosotros también nos preocupamos de los puntos, porque así es que nos dan los bonos, pero no nos preocupa los puntos temporales, sino los puntos a largo plazo. No estamos interesados en un negocio que nos dé un reconocimiento a corto plazo, sino algo de largo plazo, no en algo corto y que dé frustración a largo plazo. Así que la razón por la que quiero hablar de este concepto de signos vitales es porque quizás es la herramienta más importante que tengas en Network 21. Los líderes, los diamantes particularmente de Network 21, todos han llegado a un punto evolucionado, donde vemos los signos vitales y la manera como la incorporamos en nuestras enseñanzas, en nuestra manera de reconocimiento y en nuestra filosofía del negocio, como una de las cosas más significantes e importantes y las herramientas más fuertes que realmente da valor y estabilidad a largo plazo en este negocio. Por nuestro énfasis que le damos a los signos vitales y la manera como enseñamos, muchas veces las personas quizás se demoren más en obtener el PIN que lo que pudieran haberlo hecho si se enfocaran únicamente en negocios de puntos y lograr los más puntos que puedas. Y esto puede parecer un error, pero nosotros sentimos que el verdadero error es tener un PIN y no tener el negocio que lo siga. Lo último que tú quieres es tener un PIN de 15% cuando tengas un volumen de 9%. Lo último que quieres es un PIN del 21% cuando tengas un volumen del 18%. ¿Y cómo puedes pensar esto? ¿Cómo se hace? No es tan difícil. Por ejemplo, puede ser tan maravilloso y tan emocionante ser reconocido como un nuevo plata o 21%. Hay demasiado halago el llegar al 21%. Así que no es tan inconcebible pensar que alguien llegue al 21% con una red pequeña. Esto es factible. De hecho, si tú te emocionas y otras 12 personas se emocionan, tú puedes llegar al 21%. Pero la pregunta real es si es práctico y creíble que esto se pueda sostener con el tiempo, o si solo te va a durar un mes. De hecho, ¿para qué te va a servir? Una de las peores cosas que te puede suceder es llegar en lo que yo llamo una pecera. Tú no quieres estar en una pecera. La pecera es lo que algo muy incómodo, muy improductivo. ¿Qué quiero yo decir por una pecera? La pecera es cuando llego, cuando creas tanta reconocimiento y tanta expectativa sobre el reconocimiento que la gente llega y no es capaz de sostener el volumen, entonces la gente espera que tú tengas cierta cantidad de dinero y esperan que tú llegues al siguiente pin rápidamente, y lo que no se dan cuenta es que no estás ni cerca, porque tu pin de plata realmente lo tuviste fue por una masiva fuerza que hiciste por un solo mes, lograste tu PIN, lograste todo esto, pero realmente los signos vitales indicarían que estarías mucho más abajo. Y entonces la gente queda pensándose, ¿pero por qué no seguiste? Y entonces después tú empiezas con el desespero para seguir creando el volumen desesperadamente, y entonces no lo haces con signos vitales, sino lo haces con otras formas. Esto no pasa tan necesariamente en Network 21, o por lo menos no pasa muy seguido. Y esto pasa porque la gente está tan obsesionada con el reconocimiento, incluyéndome a mí. Todos somos de esta forma, lo que pasa es que no lo queremos admitir. Pero si estamos en esta familia, nosotros decimos que permitimos a las personas que tengan 10.000 puntos
que los traten de una manera especial, muchas personas van a querer hacerlo de una vez. Pero lo que queremos que la gente no lo haga solo una vez, sino que lo continúe haciendo. Esto es lo que tú también quieres. Pero esto solo sucede si tu organización se construye con los fundamentos apropiados. Si la educación está ahí, si la duplicación está ahí. Así que los fundamentos, realmente decimos que los signos vitales son muy importantes, porque es una manera de medir y de balancear y medir las múltiples áreas de tu negocio, no solo un interés, y no te quita nada de lo que últimamente quieres obtener. Solo trata de ayudarte a construir tu negocio de tal forma que cualquier pin que logres es realmente un indicador saludable y claro de dónde estás y hacia dónde vas. Ahora, casi cualquier negocio tiene signos vitales. Puede que no siempre lo llames así. Nosotros quisimos llamarlo así, quisimos copiarlo de una analogía de un examen médico. Muchas personas tienen el concepto que si van a ver a un doctor, a un hospital, a una clínica o a cualquier persona, y si quieres saber dónde estás, tú quieres una evaluación de tu salud. Ellos no solo te miran y te preguntan cómo te sientes. Obviamente sí te miran y te preguntan cómo te sienten, pero esto sería una manera pobre y muy básica de determinar tu salud. Lo que los profesionales realmente hacen para determinar es mirar tus signos vitales. Ellos miran tu pulso, tu temperatura del cuerpo, tal vez miran el color de tu piel, miran a ver cómo están tus pupilas y tus ojos. Quizás hagan exámenes de sangre o hagan rayos X o hagan scans de cerebro o muchas cosas que se pueden hacer hoy en día. Pero finalmente todas son signos vitales. Y nosotros decimos los signos vitales como temperatura y todas estas cosas, pero esta es la única manera que podemos mirar, pues es una manera muy buena para indicar la salud de una persona, indica si hay una infección, indica si hay un virus. Tú no puedes ver esto, pero sí lo puedes medir con un examen de signos vitales, o por lo menos si se te sube la temperatura, o puedes mirar qué tienes, si tienes algún problema con tu sangre. Tú puedes literalmente estar cerca a morirte y verte completamente saludable. Por ejemplo, si tú te deshidratas, por ejemplo, alguna vez algunas personas han tenido problemas con sus hijos que se deshidratan de una manera severa, hace problemas con tus electrodos y tú no puedes ver esto. Estas cosas no son visibles a los simple ojo, pero los médicos, ellos se basan en estos signos vitales. Y no solo los doctores, la gente que trabaja en finca raíz también hace esto, lo hacen con propiedades de inversión, ellos hacen reportes, no solo hacen reportes para saber cuánto dinero tú invertiste, sino cuánto dinero salió. Ellos dicen cuánto costaron las reparaciones de las casas. Si ellos están mirando el edificio, a mí no me importa cómo se ve el edificio, yo quiero saber los ratios, quiero saber muchas cosas, pero para mí esto es mirar el edificio es relativamente no interesante. Queremos saber muchas cosas que no son visuales, pero sí son importantes. Tenemos muchas personas invirtiendo en el mercado de finca raíz. Yo de hecho también tengo una inversión corta yo mismo. Y sé que la industria financiera siempre me está dando reportes y siempre estoy escuchando y leyendo esas cosas. A veces ni siquiera las entiendo, pero siempre estoy mirando a los ratios de lo que me está entrando contra lo que me está saliendo y muchos indicadores. Si estás en finca raíz, tú necesitas tener muchos signos vitales, o si estás trabajando con acciones, realmente si tú no miras los, por ejemplo, las utilidades de la compañía, la historia, el éxito de la compañía, las hojas de balance, todo lo que está pasando, muchas cosas que necesitas saber si quieres ser un inversionista inteligente. Los economistas, ellos son famosísimos por tener signos vitales. Ellos siempre están sacando de cosas curiosas como M1, M2, las figuras de inflación, de interés, el déficit. Muchos de nosotros no entendemos esto, pero todo lo que sabemos es que mucha esta gente inteligente que está tratando de ver qué es lo que está pasando con la economía, ellos están mirando cosas que nosotros, tú y yo, probablemente ni siquiera nos fijamos. Ellos miran a las estadísticas de las reservas nacionales. Ellos miran todo tipo de cosas. Uno de los libros más fascinantes que yo leí se llama El Estilo Norris, y la razón por la que Norris
es tan famoso, pues una tienda en Estados Unidos que es tan famosa, y la razón por la que tienen tanto éxito es porque tienen excelente servicio al cliente, tienen excelente organización. Pero si tú miras detrás de la escena, muchas de las cosas que ellos hacen, y no solo con esta tienda, también lo puedes hacer si estudias McDonald's. Es fascinante la manera como McDonald's se inventó casi que una universidad para hamburguesas, porque obviamente el secreto de McDonald's no es la calidad de su comida. Seamos honestos, el secreto es su sistema, es la manera como se duplican, es la consistencia, es la efectividad, no es su calidad. Seamos honestos, ninguno realmente siente que es la mejor hamburguesa que hemos comido. Bueno, volviendo al tema que iba a hablar de la tienda en Ores, no me acuerdo todos los detalles, pero sí era fascinante. Los managers o los gerentes de cada departamento de todas las tiendas que tenía alrededor de Estados Unidos tenían un computador en la parte de atrás, y el gerente de cualquier departamento podía ir en cualquier día del mes y poner sus números y comparar sus ventas en ese departamento con todas las otras tiendas que tenían alrededor del país, mirar si sus ventas son más grandes, si sus ventas por metro cuadrado eran más grandes. Es increíble, estas personas podían medir su productividad, sus resultados contra todos los otros gerentes de todos los otros departamentos de todas las otras tiendas Nordys alrededor del mundo. Hablar de una manera para despertarte, tratar de mirar cómo estás haciendo si no tienes con qué compararlo no es muy fácil, pero si tú estás mirando cómo estás haciendo y lo comparas con todo el resto de personas, puedes saber cómo te fue. Lo mismo es con nosotros, puedes comparar cómo te fue este mes comparado con todos los otros 15%, puedes comparar cómo te fue si tu equipo está, puede ser bueno, puede ser deprimente, pero realmente puedes compararte dónde estás en la curva Bell, por así decirlo. Pero la manera como está ahorita es un problema que hemos detectado y que queremos mejorar. Es que muchas de las cosas que queremos saber acerca de nuestro negocio son complicadas de obtener, y muchas veces no podemos medir específicamente todas las cosas que creemos que son importantes. Nosotros creemos, y lo enseñamos todo el tiempo, que hay mucho más acerca de este negocio que los puntos. Obviamente sabemos que la manera como te pagan, pero sabemos que la educación es importante, el nivel de creencia es importante. Queremos saber medir el nivel de compromiso, la tasa de crecimiento de la organización, y hay muchas cosas, y por eso es que desarrollamos el concepto de CORE. Lo que el bloque de construcción de este negocio se llama CORE. Nosotros empezamos a observar qué hábitos y qué actividades parecen ser universalmente consistentes en todas las personas que tienen negocios gigantescos en alrededor del mundo, y empezamos a organizar y a mirar el patrón, y reunimos 7 cosas que vimos que son muy importantes. Una, obviamente, es que estés dispuesto a mostrar el plan en una base regular. 2, es que estés dispuesto a consumir 100% los productos. Otro de ellos es que estés dispuesto a escuchar los audios, los CDs, y que puedas leer los libros, asistir a las reuniones, que seas un jugador de equipo, que tomes consejería, que se respeten los unos a los otros y se edifiquen, y que no hagas crossline. El concepto de no hacer las cosas solo, sino hacer un parte de un equipo. Y nos hemos dado cuenta que la gente que son enseñables, que cooperan y que entienden el valor de las reuniones y de escuchar los libros y de leer los libros y escuchar los CDs, y que son capaces de consumir los productos y que muestran el plan, obviamente. Esas son las cosas que estamos buscando. Esas son las cosas que tú, decisiones que tú tomas como un individuo. Tú dices, estoy dispuesto a mostrar el plan unas cuantas veces por semana. Sí, puedo hacer eso. Estoy dispuesto a consumir los productos. Sí, puedo hacerlo. Estoy dispuesto a crear unos clientes. Sí, puedo hacer eso. Aún más fácil, estoy dispuesto a escuchar los CDs recomendados y educarme a mí mismo y crecer como persona. Sí, puedo hacer eso. Estoy dispuesto a leer un libro 15 minutos por día. Sí, puedo hacer eso. Estoy dispuesto a atender a las funciones, invitar a mi gente para que pueda crear momentum y que tenga la asociación que necesitamos. Sí, puedo hacer eso. Eso es algo que yo tengo control. Y estoy dispuesto a ser enseñable y escuchar y seguir instrucciones. No porque yo sea un empleado de nadie y no porque no tenga la libertad ni la inteligencia para escoger, sino porque decidí escuchar a alguien que ha estado donde yo quiero estar y que tiene un interés económico en mi éxito. Y cuando tú evalúas CORE, dices, eso es lógico, porque ¿qué cual
cualquier persona no querría hacer esto. No es mandatorio, es solo lógico. Es como los médicos nos dicen a nosotros, si tienes demasiado estrés, va a mostrar en tu vida. Si tú fumas o tomas, eso va a mostrar en tu salud. Si tú no te pones el cinturón de seguridad, esto se va a repercutir en tu salud. Si comes mal, esto se va a ver en tu vida. O sea, si no haces ejercicio, va a cortar tu vida. Tú no tienes que pelear con esto. Mucha gente pelea con esto y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a fumar, tomar, no comer bien y no hacer ejercicio. Eso no va a cambiar el hecho que va a afectar tu vida y que va a cortar tu vida. Esos son hechos, son hechos. Cuando tú los evalúas y los evalúas, dice, tiene sentido. Si no hay nadie que está peleando con esto en el mundo, quizás si yo quiero tener mejor salud y quiero vivir más tiempo, voy a hacer estas cosas, voy a escucharlos, o aunque sea, voy a escoger y entender el hecho que tomé una decisión yo mismo. Nosotros pasa lo mismo con el negocio. Nosotros decimos, si quieres tener un negocio a largo plazo, nosotros creemos por nuestra experiencia que son estas 7 cosas, son 10 de una escala de 1 a 10, son muy importantes. No son mandatorias, pero son muy, muy importantes. Así que decimos, esto es lo que es muy importante. Hay otras cosas que no son tan importantes. Estas 7 cosas sí son muy importantes. Así que lo retamos a que acojas estas cosas, las hagas y las dupliques. Ahora, nosotros reconocemos que el negocio es mucho más que solo mover productos. Es construir una organización de gente que va a mover productos. Y a medida que tú empiezas a construir una organización de personas, te vas a dar cuenta de algo, que las personas son complicadas. Los gobiernos lo descubrieron, la familia lo descubrieron, las iglesias lo descubrieron. La gente es complicada. Esto es un hecho. Y sea que estamos a construir una organización militar o una organización de iglesia, pero siempre, donde sea que estemos construyendo una organización, hay problemas. Es importante el liderazgo, la persuasión, dar ánimos, darles cualidades, resolver los conflictos. Esto no te debe sorprender. Aquí, miren este cuarto. Hay un grupo gigantesco en este salón. Y muchas veces no eres capaz ni siquiera de reunir 6 familiares sin conflicto. Muchas veces no eres capaz de reunir, 100 personas en una iglesia sin que haya conflicto. Muchas veces no eres capaz de reunir 10 pastores o 10 sacerdotes sin conflicto. Muchas veces no eres capaz de tener 3 niños en un carro sin conflictos. Y después la gente nos dice, ¿cómo así en este negocio va a haber conflicto con la gente? No hay conflicto en el negocio, hay conflicto con las personas, porque hay inseguridades, hay miedos, hay problemas, todo lo que tienen las personas. Despierta, así es la vida. Pero ¿dónde jamás en este planeta has visto algo como esto, donde puedes reunir miles de personas y virtualmente casi no escuchar nada negativo en la parte de atrás? Nunca vas a ver esto en ningún otro lugar. Esto no significa que ninguno de ustedes tenga malos pensamientos. Muchos probablemente de ustedes están ahí sentados y ya están teniendo malos pensamientos acerca de lo que yo estoy diciendo. Yo sé esto. Tienes momentos donde te sientes celoso o donde te da rabia que alguien está en tarima o alguien te ofendió por algo de lo que dijo o lo tomaste personal. Esto sucede todo el tiempo. Esto es humano. Esta es la debilidad, los problemas de la naturaleza humana. Nosotros entendemos esto. Este no es el punto. El punto es que si quieres construir una organización de voluntarios que para un largo periodo de tiempo van a continuar trabajando juntos y que van a enfocarse en las cosas buenas que tienen los unos con los otros y las cosas en las cuales estamos de acuerdo y no preocuparnos por las pequeñas diferencias, ni los errores, ni las ofensas que podemos hacer hacia las personas o a veces sin culpa o a veces intencionalmente, pero desarrollamos una tolerancia, una actitud de perdón, de amabilidad, que dice, yo tengo mucho crecimiento para hacer también, solo tenemos que seguir trabajando con esto. Vamos a seguir tratando de hacer lo mejor que podamos, vamos a pedir perdón cuando hagamos errores y vamos a desarrollar una cultura que dice que no somos perfectos, hacemos errores aún como líderes. Muchas veces yo le digo a mis diamantes, discúlpeme, realmente me equivoqué mucho con eso, mis disculpas, no sé qué estaba pensando, mi cabeza estaba en una nube en algún lugar y yo me estaba equivocando y ustedes me dijeron y me hicieron caer en cuenta y realmente pues volvimos al punto de inicio. Yo no trato de liderar una organización de una manera de como dictador y ni tampoco quiero sugerir que yo tengo todas las respuestas.
tenemos una perspectiva, pues tengo una perspectiva con mi esposa un poco más grande, porque quizás hemos hecho más errores que muchas otras personas, y quizás tenemos el derecho de influenciar y de liderar y de tener el respeto, pero tenemos que seguirnos ganando este respeto, tenemos que seguir cambiando y creciendo. Las organizaciones de las personas son complicadas. La única razón por la que estoy diciendo esto es que, porque sabemos esto, desarrollamos un sistema que nos puede ayudar con esto. Un sistema de libros, de CDs, de audios, que nos ayudan a educar, a equipar y a hacer un programa duplicable. Sistemas como consejería, signos vitales y reconocimientos que nos llevan en la dirección correcta, ciertas actitudes, filosofías de integridad, de respeto mutuo que se construyen en la fábrica de Network 21. Estos están ahí porque son muy importantes para unidad a largo plazo, fuerza, duplicación. La única razón y la única manera que tenemos armonía en este negocio como la tenemos, y el momentum como lo tenemos, y el poder que tenemos de continuar y seguir creciendo en este negocio, es porque ninguno de nosotros jamás sugerimos que no tenemos ni cometemos errores, solo que tenemos unas ciertas guías, tenemos ciertas reglas sobre las cuales operamos y tenemos herramientas para alimentar esta información aún para la persona más nueva, para que esto no se disperse. Y les digo todo esto para decirle a ustedes que de ahí es que salen los signos vitales. Y cuando ustedes entienden la necesidad de las herramientas, la necesidad de los audios, la necesidad de los libros, la necesidad de asistir a las reuniones, la necesidad de medir la salud de nuestra organización, empezamos a darnos cuenta y a reconocer que los puntos es solo un signo vital. Es como la tasa del corazón, es como la temperatura. Es bueno saberlo, pero es solo un indicador. Es el indicador que en últimas te da tu pago, pero quizás no sea el indicador del futuro, pero puede quizás ser únicamente el indicador del presente o del pasado. Así que para desarrollar esto, lógicamente, para que tú sepas lo profundo que sabemos y que sentimos esto, y el precio tan grande que pagamos para descubrir esto, cuánta gente perdimos, cuántas organizaciones desperdiciamos. Firmábamos mucha gente y movíamos grandes y grandes volúmenes, y después nos sorprendíamos cuando la gente no continuaba. Y después analizábamos por años, nos devolvíamos, pensábamos y decíamos, ¿pero qué pasó? Y después decíamos, ya sé con esta persona, ya sé qué pasó con este grupo, tenían un virus de mala actitud. Ya sé qué pasó aquí. Esta gente claramente no se estaba duplicando muy bien. El líder estaba bien, pero los downlines estaban duplicándose mal. O tal vez en este equipo, ¿qué fue lo que pasó? Y empezamos a pensar, Dios mío, si tan solo este grupo hubiera estado conectado a los CDs, hubiera ido a las reuniones, hubiera hecho una gran diferencia. Si ellos hubieran tenido un poquito más de profundidad, hubiera hecho una gran diferencia. O si hubiera sido un poquito más de grupos directos, hubiera hecho una diferencia en la rentabilidad de este equipo. Y nosotros ya sabemos ellos qué tienen que hacer para ser exitosos, porque sencillamente no se los decimos. Les decimos nuestros años de experiencia y les decimos lo que hemos observado. ¿Por qué queremos mantener esto un secreto? ¿Por qué habríamos de hacerlo? ¿Por qué no lo ponemos allá afuera para todos? Como los doctores lo hacen cuando ellos dicen, mira, si tú reduces tu estrés y comes bien y haces ejercicio y haces todo este tipo de cosas, vas a vivir más tiempo. ¿Por qué no les decimos eso a las personas y después es tu escogencia si quieres hacerlo o no? ¿No sería fantástico si tu organización crece y tú sabes que puedes medir más que solo los puntos que vienen de este negocio? Así que lo que hicimos es desarrollamos los signos vitales, que son basados en esto. Ahora, solo para ayudarnos con esto, hay muchos signos vitales. Podemos tener cientos de ellos, pero hay muchos de ellos de los cuales hablamos constantemente. Y hay cuatro áreas de los signos vitales que están relacionados con CORE, que nos ayudan a medir el grado al cual las personas están actuando y practicando ser CORE. Y lo que son, primero que todo, son los signos vitales de la educación. Lo que es esto es básicamente los CDs, los audios. ¿Cuántos CDs y audios se están moviendo en tu organización por mes? Esto es un signo vital muy importante que miramos. Pensamos que esto indica la salud y la educación y el nivel de conocimiento de tu organización. Nosotros también medimos el número de personas que están en el programa de educación continuo y otro programa que se llama RT en Estados Unidos, que es mirar la cantidad de personas que están pidiendo automatizadamente el PEC, o sea,
sea, que lo pagaron por adelantado, lo están pidiendo y les está llegando mensual, es una manera muy buena de medir que las personas les tienen que estar llegando y cuántas personas hicieron una decisión consciente de creer en el sistema y decidir constantemente educarse. Nuestra experiencia es que las personas que están en este programa automatizado llamado RT, muy probablemente las personas que no están en el programa RT o están haciendo un volumen o muy pequeño o es un volumen muy temporal, pero a largo plazo van a desaparecer porque no están aprendiendo, no están haciendo nada de educación para ellos mismos, no están practicando. Y así que a estas personas que no están inscritas en el programa de educación continua les deseamos buena suerte, los queremos, deseamos lo mejor para ellos, pero igualmente les deseamos buena suerte porque no es muy fácil. Los únicos que podemos influenciar, los únicos que podemos analizar y los únicos con los que podemos efectivamente trabajar es con las personas que tomaron la decisión de ser core, porque hay mucha gente allá que está contando y mirando los números y los puntos en su computador y pensando, pero ¿qué fue lo que pasó? A nosotros nos parece que es mucho más fácil y mucho más seguro y mucho menos frustrante sencillamente contar la cantidad de personas que están en el sistema. Es algo que nosotros hemos aprendido. Nosotros decimos que queremos medir mucho más que esto y por esto es que tenemos estos signos vitales. Por eso es que hay signos vitales de la educación. ¿Cuántas personas están comprando los audios? ¿Cuántas personas están comprando el PEC automatizado? Estos son signos vitales muy importantes en nuestra opinión. Los signos vitales de asociación. Esto es básicamente las reuniones. Tú debes estar pendiente y preocupado de cuántas personas están yendo a la orientación empresarial, cuántas personas van a los seminarios y cuántas personas van a las convenciones. Esto es lo que la gente core debe hacer, así que tú quieres saber esto. Tienes signos vitales de puntos también. Quieres saber cuánto son tus puntos personales de utilización para tu casa y quieres darte cuenta quiénes de tus empresarios son 100% consumidores. Una persona activa core debe estar haciendo más o menos entre 100 y 300 puntos personales mensuales para su hogar, sin ni siquiera ventas, mínimo 100, probablemente 300 es típico de una persona activa core. ¿Por qué? Porque si tú estás utilizando todos estos productos y tienes unos cuantos clientes, como mínimo eso va a ser tus puntos. Ahora también pensamos que es una buena idea si tienes un reporte de cuántos clientes mensuales regulares tienes en tu grupo. Así que si tú quieres mirar a una tabla, si tú fueras un gerente profesional de un negocio tradicional, si tú fueras mirando esto como si fueras un economista o como una persona de inversión, mirarían su mundo. ¿Cuánto es mis puntos personales? ¿Cuánto es mis puntos totales en el grupo? ¿Cuántos clientes estoy sirviendo regularmente? ¿Y cuántos clientes está sirviendo mi grupo regularmente? Tú quieres saber y tener reporte de esto, porque de acuerdo a esto es que te pagan. Y después hay los signos vitales referentes a la actividad. Los signos vitales de la actividad tienen que ver con la tasa de auspiciar y la tasa de las personas mostrando el negocio en tu organización y qué tan seguido lo están haciendo. Así que tú quieres saber cuántas personas están mostrando como mínimo 8 planes al mes en tu grupo, como nosotros lo llamamos 8 planners, básicamente que es el requisito mínimo para Core. Quieres saber cuántas personas son 15 planners en tu equipo o están mostrando 15 veces el plan al mes. Esto realmente son cosas muy, muy importantes históricamente. Nosotros sabemos que si tú no tienes un cierto número de 8 planners o 15 planners, nunca vas a tener una red tan grande para lograr un beneficio a largo plazo en este negocio. Si tú quieres un grupo de 1,000 personas, no puedes lograrlo teniendo solo 2 al mes ingresando, si no te vas a demorar muchísimo. Tú no puedes, tienes que hacer que esto empiece a moverse más rápido. Tienes que moverse de manera que haya más tráfico en tu negocio para que haya más personas uniéndose a ti. Y tienes que tener, aunque sea unos 5 o 10 que ingresaron para tener, aunque sea 2 que estén comprando el sistema. Tienes que tener, aunque sea uno de 2, tienes uno que empieza a crecer y prosperar. Así que tienes que tener tienes que comenzar con esta idea y tienes que mirar cuántas personas en realidad lo van a hacer. Y miren, les digo algo, ¿cuál es la diferencia? Todos los negocios son así. Yo escuché una vez, no sé cuáles son las estadísticas ahora, pero una vez escuché
Esto es una que sí recuerdo. Había 4,000 agentes de finca raíz, de este número gigantesco, y solo 4,000 de ellos lo hacían de tiempo completo. Habían 100,000 o más de ellos, y solo 4,000 lo hacían de tiempo completo. Y lo que más me impresionó es que habían licencias, por lo menos 400,000 cada año, licencias de agentes de finca raíz. Ahora, ¿por qué es que ellos nunca los critican? Tú eres una persona nueva, y la persona que acaba de ingresar en este negocio dice, uy, pero yo conozco a alguien que entró a ese negocio y se rindió, y creen que descubrieron, uy, Dios mío, como el arco perdido. Ah, encontré algo que tú no me querías decir. Ah, encontré a alguien que renunció. ¿Estás tomándome el pelo? Si nosotros hiciéramos convenciones para las personas que decidieron renunciar, ahí sí tendríamos convenciones realmente gigantescas. Nunca hemos intentado eso, eso no vale la pena. Es como decir, hagamos una convención de toda la persona que fueron a universidades y decidieron retirarse o cambiar de carrera. No tiene sentido. O hagamos una convención de todas las personas que tuvieron un matrimonio y decidieron divorciarse porque no les funcionó. ¿Estás tomándome el pelo? ¿Por qué nos sorprende que encontraste a alguien en este negocio que decidió rajarse? ¿Nosotros nos sorprende eso? La mayoría de personas se rinde. ¿Quién está interesado en el promedio? Eso no es lo que estamos buscando. El punto es, hemos aprendido, como ha aprendido la industria de finca raíz, como cualquier otra compañía de ventas directas ha aprendido, como ha aprendido el gobierno de Estados Unidos, que tienen personas que tienen que constantemente estar reemplazando. ¿No han escuchado estas compañías gigantescas como IBM y General Motors que dicen, vamos a quitar 100,000 personas, 100,000 puestos y vamos a despedir a 100,000 personas en el próximo año? ¿No han visto estas cosas en los periódicos, en las primeras páginas? Y tú puedes pensar, wow, eso es increíble. Y después la persona dice, y después no le vamos a dar compensaciones, se van a perder. Entonces, ¿sabes cómo una persona, una compañía grande, dueño de una compañía grande decide cortar 100,000 empleos? Ellos saben que 100,000 personas de igual forma van a renunciar. Ustedes nunca encuentran a alguien que dicen, ja, conozco a alguien que decidió renunciar a IBM. IBM entonces no debe funcionar. Realmente no tiene nada que ver si un empleado de IBM decidió irse a otro lugar. No tiene nada que ver con el éxito o con el funcionamiento de IBM. Nosotros no tenemos, realmente no tenemos milagros para retener la cantidad de gente que hacemos, pero uno de los signos vitales más importantes es la cantidad de auspicios al mes. Obviamente, si quieres una red grande, tienes que tener personas. Entonces tienes que agregar personas constantemente y tienes que agregarla de una tasa más gente, más grande que la tasa de las personas que están renunciando. De hecho, hay dos maneras de renunciar. Tú puedes pararte y gritar y pedir que te devuelvan el dinero. Puedes renunciar de esa forma. Muy pocas personas hacen eso, pero la mayoría de personas no renuncian de esa manera, sino que poco a poco paran de ir a las reuniones, paran de consumir los productos y un día sencillamente ya no renuevan en el negocio. A mí me gusta esto. Es una manera un poco pasiva de verlos extinguirse. Me gusta más así. Yo miro la reunión, miro quiénes están ahí, trabajo con ellos. Los que no vinieron, los llamo, les mando una nota, cualquier cosa, y espero que vengan. Trato de estar en constante contacto con ellos. Si me responden o si no me responden y me dicen, ¿saben qué? Déjeme solo, no quiero volverlo a ver. Yo los dejo solos. No me importa. Me consigo a alguien nuevo y tengo a alguien nuevo con quien trabajar y con quien preocuparme. Yo estoy en el negocio para ayudar a las personas que quieren ser ayudadas. Yo no estoy en este negocio para acosar a las personas que no quieren o no quieren ser ayudadas. Pero les recuerdo, y la razón por la que estoy diciendo esto de una manera un poco fuerte y la razón por la que le estoy dando tanto martillo y tanto a esto es porque una de las signos vitales más importantes es cuántas personas están mostrando el plan, cuántas personas están entrando dentro de tu red cada mes, y tú tienes que llevar esto a una cierta tasa si quieres empezar a ganar buen dinero en este negocio. Por eso es que les hablamos tanto de ser core, de mostrar el plan y de conseguir 5 o 10 personas mensuales en el equipo. Es todo lo que requieres, 5 o 10 personas en tu grupo que estén comprometidas y que estén mostrando 15 planes al mes. Y entonces muy pronto va a llegar el momento que tienes 30, 40 aplicaciones por mes y después vas a tener cientos y cientos de personas en tu red y ni siquiera te vas a dar cuenta quién renunció, porque cada mes tienes una cantidad de personas nuevas a tu equipo core. Constantemente tienes más gente de los que estaban ahí antes. No todo el mundo, muchas personas no se van a unir, muchas personas no se quedan,
Muchas personas no son activas, muchas personas no quieren el sistema, no van a hacer core, no hay problema, les deseamos suerte, los ponemos en el producto de, en el programa de productos automatizado, esperamos que hagan dinero, pero fundamentalmente con lo que tienes que preocuparte el tamaño neto de las personas que están conectadas, que son activas, que son duplicables y que tienen una organización, tiene que preocuparme, esto está creciendo y por esto es que tienes que mirar cosas como los 15 planes y no solo los 15 planes y las aplicaciones, sino la cantidad de CDs que te están saliendo y la cantidad de entradas a los seminarios, a las convenciones, porque esto es lo que determina hacia dónde va la actitud de ellos, hacia dónde va el hambre de las personas, y dónde hay compromiso, dónde hay conocimiento y duplicación, y puedes mirar y decir, hey, acabo de aprender algo aquí, que tenemos signos vitales de reconocimiento. ¿Cuántas personas son core? ¿Cuántas personas son parte del club de líderes? ¿Cuántas club de líderes ejecutivos hay? Debes estar midiendo esto en tus equipos. De hecho, cuando digo que deberías, lo que quiero decir es que es inteligente medir eso. Ok, eres un club de líderes, pero ¿tienes a alguien preparado que ya es club de líderes que es downline tuyo? Ok, eres un club de líderes ejecutivo, pero ¿tienes un downline que es un club de líder ejecutivo o un downline que es club de líderes? ¿Cómo estás construyendo fortaleza tras fortaleza? ¿Estás construyendo gente líder o estás construyendo seguidores? La experiencia nos ha dicho algo un poco curioso. Un 3% con 15 entradas casi siempre es mejor que un 15% con 3 entradas. Un 3% con 15 aplicaciones es mucho más emocionante para mí que un 15% con 3 aplicaciones. ¿No es esto lógico? Tú miras un grupo, una pierna es un 3% y la otra pierna es el 15%, y tú puedes pensar, el 15% es mi grupo más grande. Pues yo te diría, lo siento contradecirte. Mi experiencia dice, si tengo una pierna de 15%, con 3 entradas, 3 aplicaciones, y tengo una pierna al 3% con 15 aplicaciones, yo tengo mucho menos volumen en ese grupo de 15 aplicaciones para llegar al 9 o 12% que lo que voy a tratar de hacer con el grupo que tiene que está al 15%, pero solo tiene 3 aplicaciones. Ahora déjeme decir algo más, que no los quiero confundir. A mí no me molesta tener una pierna al 15% con 3 aplicaciones. Tengan cuidado que estén escuchando lo que yo estoy diciendo. Yo no voy a regañar a un líder que está al 15% y tiene 3 aplicaciones o 3 entradas y decirle, uy, Dios mío, estás haciendo terrible, tienes que subir las entradas a tu negocio, tienes que subirlos. Yo no voy a hacer esto. Puedo sentarme con él y tratar de darle ánimos a que haga esto si él quiere hacerlo eso, pero lo que realmente yo estoy diciendo es esto. Voy a observar este grupo y decir, hasta que tanto yo no arregle esto, yo creo que el grupo que está al 3% con 15 aplicaciones puede ser un mejor lugar para que yo trabaje para mis resultados a largo término. Tenga mucho cuidado que estén escuchando lo que yo digo. Asegúrense que reconocen que si tienen un grupo de mucho volumen, pero todos los otros signos vitales están en el inodoro, esto usualmente no es ni tan cerca a ser saludable, ni productivo, ni emocionante, que un grupo pequeño con pocos puntos, pero grandes números en todas las otras áreas de los signos vitales, porque déjenme decirles algo, es muy simple. La gente no viene a las reuniones y después no hace puntos, porque nosotros enseñamos core, que es un paquete. La gente que viene a las reuniones y la gente que escucha los CDs también están escuchando los están utilizando los productos y vendiendo los productos. Por eso es que siempre hay puntos donde hay herramientas, pero muchas veces no hay herramientas donde hay puntos. Y porque queremos los dos, nos gusta mirar y estar pendiente de los dos. Ahora, tú debes saber que estas son observaciones valiosas. Es como si tú fueras un soldado en un área peleando una guerra. ¿No te encantaría si en vez de solo estar allá disparando a lo que sea que se mueva, no te gustaría tener fotos satelitales de la posición del enemigo? Pues los puntos vitales son como fotos satelitales. Es como el sistema de computador de Norton. Tú puedes mirar lo que un club de líderes típicamente tiene, si tiene un negocio saludable. Tú puedes mirar lo que un club de líder ejecutivo tiene, si tiene un negocio típico que está siendo rentable. Y puedes compararte y decir, estoy un poco débil en esta área, quizás debo trabajar en esto. Ahora,
Si tú vas a caminar a través de una cancha de minas, ¿no prefieres caminar en las huellas de alguien que ya logró llegar al otro lado en vez de arriesgarte y tratar de descubrir tu propio camino? Así que el sistema te da estas huellas y te sugiere que tú quieres aprovecharte de esto. Estos signos vitales no son requerimientos, son solo observaciones de lo que un negocio saludable, cómo se ve o lo que se hace en un negocio saludable. Y porque creemos que es peligroso construir solo tras persiguiendo un pin, de eso, construir solo tras un porcentaje lo más rápido que puedas y después no ser capaz de sostenerlo, nosotros creemos que es mucho más inteligente construir un negocio balanceado con buena estructura y con buenos indicadores. Entonces nosotros básicamente te damos los números. Ahora estos números están disponibles alrededor de por todos lados. No te los voy a dar ahora, pero hay una cosa que se llama el cuadro, pues un cuadro que tenemos con los signos vitales y los números, y tú quieres memorizarte estos números y quieres preocuparte si estás logrando porcentajes o estás logrando números en volumen sin los números de los signos vitales, porque nuestra experiencia es que tú, en últimas, tus puntos bien sea van a subir o bajar al punto donde están tus signos vitales eventualmente. Dese cuenta que dije eventualmente. A corto plazo puedes tener un porcentaje o unos puntos que exceden los signos vitales, o a corto plazo los puntos pueden estar por debajo de los signos vitales, pero a largo plazo, donde sea que estén los signos vitales, ahí van a estar el porcentaje en puntos. Ahí va a terminar tus puntos eventualmente. Porque a corto plazo las personas pueden hacer cientos de puntos por mes. Lo que yo quiero sugerirte es que tomes consejería y que trates de medir esto para que tu PIN coincida con nuestra experiencia y los signos vitales, y de esta manera vas a estar mucho más contento a largo plazo con tus resultados. No te vas a encontrar en un tanque de agua o una pecera con posibilidades y cosas que no están de acuerdo con tu PIN, con signos vitales que no están en acuerdo con tu PIN, con reconocimientos que están mucho más allá de donde está realmente sostenido tu negocio. Acabamos de agregar otra dimensión, porque no creo que tú estés detrás de 15 minutos de fama. Nosotros creemos que tú estás detrás de seguridad, de riqueza, de rentabilidad. Creemos que tú quieres tener un negocio que sea un negocio real. No creo que quieras sencillamente ser parte de un club donde te dejan hablar 5 minutos porque lograste cualquier nivel por única vez. Y esto es lo único que queremos decir, es que les encaje esto y que tengan esto en la filosofía para que tú trabajes en club de líderes, pero tengas los signos vitales donde un club de líder debe tenerlos, que vayas detrás de un club de líder ejecutivo, porque esto es una combinación del PIN de Amway con los pines de Network 21. Así que nosotros te retamos que si tus fundamentos están bien construidos, entonces vas a duplicarte de manera correcta. Si los signos vitales se siguen y se duplican y esto se hace correctamente, tus números a largo plazo van a ser bien poderosos. Es tu herramienta secreta. Así que es lo único que estamos tratando de decir, que los signos vitales van a ser tu herramienta secreta. Yo sencillamente diría, a medida que tú construyas tu negocio, vas a poner tus metas enfocadas y alrededor de los signos vitales, vas a tomar consejería basado en los signos vitales, todos los signos vitales, incluyendo los puntos, los números de clientes, los números de puntos, todas esas cosas, después los números de personas, de aplicaciones entrando, después el número de profundidad en cada equipo, el número de personas de piernas que están produciendo bonos, todas estas cosas te van a ayudar. O sea, a veces ustedes pueden tener puntos y los signos vitales van a llegar a esos puntos un poquito más tarde, a veces ustedes tienen los signos vitales y los puntos los alcanzan un poquitico más tarde, pero tienes que reconocer y estar de acuerdo que si estos dos están fuera de balance, quieres más bien encargarte de los signos vitales antes de preocuparte del siguiente nivel de reconocimiento. Porque si trabajas en esto, va a ser mucho, mucho más fuerte. Voy a terminar esta charla hoy con una historia corta que leí. Creo que fue de Mike Wallace. Estaba entrevistando a uno de los astronautas cuando una persona estaba en el programa de aterrizaje en la Luna y estaban volviendo y estaban a punto de despejar
y estaban hablando de los módulos y cómo iban a orbitar la Luna, y la entrevista era fascinante. Era un momento que yo pensé, aquí hay un punto por hacer. Él estaba preguntándole a este astronauta, Dios mío, cuando estés listo para irte y cuando vuelvas y estés en conexión con la manera como la Luna orbita y después vuelvas a la Tierra, no vas a tener mucho aire disponible, ¿no es cierto? Obviamente vas a tener un poquito de oxígeno disponible para salir y explorar la Luna, y después te toca volver al área de comando. Y nosotros les preguntábamos, pues, esta persona le preguntaba, ¿qué pasaría si tuvieras un problema mecánico y solo tuvieras 2 o 3 horas para vivir y se te fuera a acabar el aire? Y la persona que lo entrevistaba pensaba, si esto llegara a suceder, le preguntaba, si tú supieras que no está funcionando ya los motores y que solo tiene unas cuantas horas más, ¿qué harías en esas cuantas horas? Y el astronauta, típico astronauta, respondió, obviamente siendo un ingeniero, él miró a la persona que lo está entrevistando, lo miró a los ojos, y para él fue muy lógico. Y él dijo, si yo solo tuviera unas cuantas horas y el motor no estuviera funcionando, yo te diré qué es lo que haría. Yo trabajaría en arreglar el motor. Y yo pensé, esto es una respuesta tan buena. La persona que lo estaba entrevistando quería tal vez una respuesta toda filosófica acerca de lo que haría, escribiría un poema de su vida. Pero él es un astronauta y él respondió, yo te diré qué es lo que hago. Yo empezaría a tratar de arreglar el problema y arreglar el motor. Y mi punto para ti es, los signos vitales son tu motor. Si tú estás mirando el tiempo entre ahora y diamante, entre ahora y esmeralda, entre ahora y cualquier meta que quieres lograr en la siguiente convención, si yo fuera tú, yo trabajaría en tu motor, porque esto es lo que te va a llevar a donde quieres ir. Somos Tribus Team.